Buenos días a todos, mi nombre es Inmaculada Viva Sainz y en esta ponencia voy a intentar eh, centrarme en una serie de grafiti figurativos en el contexto del proyecto C2. Eh, como habrán podido ver en las ponencias precedentes a esta intervención, eh, esto es eh, parte de una investigación eh, más amplia que analiza el conjunto del eh, llamado Valle C2, una terminología que procede de la publicación de la montaña tebana, de los grafiti y la montaña tebana. Este es un valle que es especialmente conocido por contener la llamada Cachette Real, ¿no? una tumba muy interesante, la TD320, donde se encontraron una serie de momias reales. Pero en esta ponencia eh, lo que nos vamos a centrar es principalmente en los grafiti figurativos, ¿no? en aquellos grafiti que eh, destacan dentro de un eh, conjunto bastante interesante de grafiti figurativos eh, que, como luego veremos, pueden pertenecer a gentes, a población local, eh, que en época faraónica... Tuvo un deseo, una intención de dejar su huella en este Wadi, en este lugar, y que quizás no eran capaces de leer y escribir, y por tanto optaron por eh, dejar estos pequeños dibujos. ¿no? Bueno, eh, como seguramente sabrán, el llamado Wadi C2 se ubica en el valle colindante al. Eh, lugar donde se eh, construyó el conocido templo de Hapsesud en Deir el Bahari. Este es nuestro valle, el C2 es un valle mucho más pequeñito, pero sin embargo tiene una alta concentración de grafiti, ¿no? lo cual nos hace eh, plantearnos, replantearnos la importancia, ¿no? la, la significación de este pequeño wadi en el conjunto de la montaña tebana. Igualmente, cabe señalar la cercanía a Deir el Medina. ¿no? Eh, caminando en la actualidad, pues son aproximadamente unos 15-20 minutos, es decir, está muy cerca de, de este asentamiento donde vivieron los constructores de las tumbas reales. Y um, esto es interesante porque, como veremos, algunos de los grafiti podrían estar conectados con los habitantes de, eh, de Irén Medina durante, durante el Reino Nuevo. Bueno, como decíamos antes, la T320 es eh, quizás el hallazgo a nivel arqueológico más importante ¿no? de, este, de este Wadi. ¿no? Se ubica en uno de los extremos y ha sido eh, publicada y eh, excavada de manera muy exhaustiva. ¿no? Eh, nuestro proyecto no, no intenta eh, analizar la tumba en sí, sino más bien eh, explicar en cierta manera las motivaciones por las cuales se elige este lugar para eh, ser descanso de un conjunto muy importante de momias reales de los principales faraones del Reino Nuevo. A través de nuestro análisis del conjunto de los grafiti del C2, eh, hemos constatado que hay una serie de eh, zonas en las que los grafiti eh, se concentran de manera muy especial. ¿no? Eh, en concreto, las secciones 93, en la sección en la que se ubica la cachete real, la propia tumba, y también la sección 96 son eh, áreas eh, de concentración de graffiti bastante interesantes. Igualmente, en las secciones altas, en la, lo que podríamos denominar la terraza superior, tenemos una serie de eh, zonas muy interesantes, en especial la zona 207, de la que luego hablaremos, y también la zona 210, en la, zona, en la parte superior, un área eh, que es eh, de difícil acceso y en la que todavía no hemos podido realizar una exploración intensa. Hay que destacar una serie de rasgos mmm, importantes respecto a los grafitis de, de este valle. ¿no? En primer lugar, la compleja accesibilidad a muchos de ellos. Gracias a la instalación de andamios por primera vez en este, en este lugar, eh, pues hemos podido mmm, documentar, fotografiar y atestiguar de manera muy precisa todo el conjunto de grafiti, en especial de, la, de las zonas inferiores del Wadi. ¿no? Llama la atención, igualmente, que muchas de las inscripciones son de tamaño muy pequeño, algunas realmente minúsculo. ¿no? Y además, eh, debido a la, a la calidad de la pared rocosa, de la pared de caliza, en ocasiones pues, están en un estado muy frágil. ¿no? La gran mayoría de los grafitis que hemos atestiguado en el Guadice 2 están realizados con sílex, que se encuentra de manera bastante habitual en la zona, y eh, en contraposición con los grafitis que habitualmente se encuentran en el interior de las tumbas tebanas y que se han documentado de manera muy intensiva por otros investigadores, que están realizados en tinta. ¿no? Es eh, fácil realmente distinguir. Eh, cómo, se, cómo se realizaron estos grafiti en época antigua y además eh, a nivel visual se distinguen claramente de lo que son los grafiti modernos, ¿no? que tienen un trazo mucho más grueso, mucho más blanquecino. Quiero decir, el tipo, cuando uno está en el terreno analizando in situ esas pequeñas inscripciones, estos pequeños grafiti, pues realmente se, se identifican bastante bien lo que son grafitis modernos. Eh, de tipo vandálico de los, de los antiguos. ¿no? Y quizás uno de los elementos más significativos en nuestro análisis de los graffiti es eh, la concentración en ciertas zonas. Es decir, eh, la existencia de un conjunto de graffiti en una zona particular ejerce una especie de, de poder de atracción, eh, funciona como una especie de imán y hace que eh, muchos otros grafiti posteriormente se ubiquen en esa zona. ¿no? Tal y como expresaba Chloe Ragazzoli, que es una destacada investigadora en el ámbito del análisis de los grafiti, eh, un graffiti eh, abre un diálogo público, abre un diálogo, un discurso público y atrae a más graffiti, ¿no? Esto es un fenómeno muy interesante que se atestigua no solo en tumbas, sino también en eh, espacios abiertos como es nuestro, nuestro WAD. ¿no? Como decíamos antes, el hecho de que se hayan instalado andamios en diferentes secciones del Guadice 2 nos ha dado la, la oportunidad de eh, observarlos y analizarlos de manera muy detallada y muy exhaustiva. Y además, incluso eh, observar cómo muchos de ellos fueron realizados a una altura bastante considerable, ¿no? lo que nos hace replantearnos exactamente cómo era eh, el espacio del Guadice 2, cómo estaba eh, esa, esa geografía, digamos, a nivel de, de rubios, de depósitos, ¿no? Es probablemente una, una zona pues que ha sufrido lógicamente cambios y por supuesto como consecuencia de las excavaciones realizadas ya en época moderna, en particular por la eh, misión del Metropolitan Museum de Nueva York, pues probablemente eh, el Wadi ha sufrido algunos cambios en su, en su configuración, sobre todo en época moderna. Y ya pasando a lo que es el análisis propiamente dicho de estos grafiti, eh, tenemos que señalar que un gran número de ellos combinan texto e imagen. ¿no? Es un fenómeno muy destacado y eh, se observa sobre todo, en particular, en los grafitis que tenemos en las zonas más altas, ¿no? en las secciones superiores. ¿no? Eh, en ocasiones es difícil asegurar si el texto ha sido realizado eh, de manera simultánea a la imagen, ¿no? Hay veces que sí que queda claro que es eh, parte de un, mismo, de un mismo conjunto, ¿no? Eh, pero en otras ocasiones no es tan fácil, ¿no? Lo que llama la atención es que estos textos que se realizan por así decirlo a mano alzada en la, en la pared rocosa del wadi en muchas ocasiones son enmarcados en un texto no lo que nos mm, sugiere que hay una intención de monumentalizar esta, estos pequeños textos, ¿no? Eh, que en cierta manera están intentando crear algo similar, algo semejante a un pequeño monumento, a una pequeña estela, ¿no? que quizás están imitando estelas, ¿no? lo que eh, de manera coloquial podríamos mm, denominar si me permiten este término una especie de estela low cost no una especie de estela muy sencilla que aquel que realiza esta eh, este texto pues eh, quiere en cierta manera remarcar no quiere monumentalizar Dentro de los grafiti que hemos analizado en el C2, eh, por mi investigación en historia del arte y en especial en el arte del Reino Nuevo, me han interesado especialmente los grafiti figurativos. ¿no? Eh, he de confesar que son eh, un porcentaje bastante más bajo eh, en comparación con los grafiti de textos, ¿no? sobre todo grafiti jeráticos, algunos en escritura jeroglífica. Como decíamos al inicio de esta presentación, es importante tener en cuenta eh, que quizás eh, estos grafiti figurativos que encontramos de manera aislada, es decir, sin estar asociados a ningún tipo de texto, eh, puedan pertenecer a gentes iletradas, a población eh, que en época faraónica por algún motivo... Eh, quiere dejar su huella en este, en este Wadi, en este lugar. ¿no? Eh, hay eh, varias vías de interpretación abiertas respecto a la, a la función ¿no? de estos pequeño graf pequeños grafiti de texto. Eh, en ocasiones, como vemos, son muy sencillos: una cara de una figura humana, figuras eh, animales. Eh, en ocasiones, de tamaño bastante reducido. Quiero decir, no estamos hablando de dibujos tremendamente elaborados, realmente son bastante sencillos. ¿no? También tenemos, como es este caso, el, el graffiti 1055. Eh, a veces. Eh, pequeños conjuntos de grafiti asociados eh, en un mismo en un mismo lugar. ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, vemos una la imagen de un Ibex eh, con un pequeño texto, con otros dos mm, grafiti muy sencillos, muy toscos. Uno de ellos parece mm, corresponder a una especie de figura humana, eh, a una cara humana. Eh, en la problemática de la interpretación de estos grafitis es que en muchas ocasiones no tenemos eh, manera de asegurar o determinar si son obra del mismo autor o si por el contrario corresponden a este proceso de agrupación, esta especie de atracción, de efecto imán, ¿no? que un grafiti eh, ejerce sobre otros. ¿no? Y además, como pueden ver, muchos de ellos pues, son de una calidad muy tosca y otros, sin embargo, son mucho más, son mucho más elaborados. ¿no? En la sección 96, que es una de, esas, eh, una de las secciones en la parte baja del Wadi, eh, tenemos igualmente grafiti figurativos eh, muy llamativos como este que corresponde a una figura humana con una pose muy curiosa eh, una especie de pose de respeto adoración quizás que incluso recuerda a las poses de las escenas de, de duelo no muy interesante en este caso no eh, tenemos eh, ningún texto asociado no y además es muy interesante eh, que dentro del marco de la investigación de este proyecto C2, pues tenemos la oportunidad por primera vez de realizar fotografías de estos grafiti, ¿no? Hasta la fecha estos grafiti únicamente habían sido documentados en la publicación de Spiegelberg de 1921 y posteriormente en la publicación de los grafiti de la montaña Tebana, popularmente conocida como GMT. Eh, pero igualmente se publicaron dibujos, es decir, hasta la fecha no había eh, ninguna eh, fotografía eh, realizada de manera sistemática de todos estos graffiti, ¿no? Incluso eh, sorprende, por ejemplo, ya a nivel de anécdota, cómo al analizar muchos de estos grafitis vemos eh, cómo eh, se conservan incluso los eh, números realizados por Spiegelberg o por eh, eh, los investigadores que compilaron los grafitis de la Montaña Tebana, que en lápiz. Eh, dejaron el número escrito eh, debajo de la m, figura no para poder identificarlo lógicamente en prospecciones posteriores no muy interesante como a pesar de las décadas transcurridas pues todavía tenemos estos estos pequeños números no bueno, eh, dentro de los grafitis eh, figurativos en, en la investigación que he desarrollado, me ha interesado especialmente uno en particular, ¿no? eh, que es desde luego quizás eh, uno de los más interesantes que tenemos en el WADI. Es un grafiti que ya fue publicado por Spiegelberg y en la publicación de GMT, que se ubica en una de las secciones altas, ¿no? en esa. Eso que llamamos terraza superior. ¿no? Está en la sección 207, que ven ahí marcada, y eh, para eh, intentar determinar la importancia y tratar de dar una datación tentativa de este grafito, hemos realizado un análisis iconográfico en profundidad. ¿no? Este grafito eh, se ubica, como decíamos, en esta sección 207, que es la pared norte del Wadi, y tiene unas dimensiones bastante considerables. La escena en total eh, mide um, algo más de un metro, 103 centímetros de ancho, por 95 de alto. Y como ven, es una escena muy compleja. Es una escena de caza que además... Mmm, para nuestra desgracia, ¿no? Entre comillas, tiene eh, una serie de eh, inscripciones posteriores realizadas eh, encima de la escena, lo que dificultan todavía más eh, interpretar muchas veces los diferentes elementos. Como decíamos, este grafito fue publicado en primer lugar por Spiegelberg en 1921. Sin embargo, Spiegelberg realizó una publicación parcial de la escena, ¿no? lo cual pues, llama la atención porque la verdad es que Spiegelberg es bastante exhaustivo en eh, sus publicaciones, ¿no? en los dibujos que realiza, en los textos. Quizás no, no notó, al ser una escena muy grande, no se dio cuenta de que en la parte inferior había... Otro, otro registro. ¿no? Lo que Spiegelberg registra es, por una parte, lo que hace es, de cierta manera, desglosar, ¿no? como de, descomponer esa escena y registra la figura principal del cazador y eh, del siervo que le, que le sigue portando una serie de, eh, de flechas. ¿no? Eh, igualmente también transcribe los textos que se hayan asociado a este grafito, pero no los, no los traduce. Realmente son dos textos en hierático eh, bastante complejos. Lo que nos llama la atención eh, principalmente de esta escena es la ubicación, ¿no? eh, la importancia de determinar dónde se ubica este grafito, ¿no? Y con esto azaría un poco con la idea de, eh, del título de mi ponencia, ¿no? Un antes y un, y un después, ¿no? Eh, la primera vez que yo tuve contacto con este, con este grafito fue eh, al inicio de mi participación en el proyecto C2 eh, durante una estancia de investigación en, en Oxford, en el Griffin Institute, cuando empecé a analizar de manera muy detallada la publicación de Spiegelberg. Eh, y me llamó la atención esta escena, ¿no? sobre todo por la complejidad. Eh, por supuesto, eh, estuve trabajando posteriormente con los eh, todos los datos que se ofrecían en la publicación de GMT, pero eh, en cierta manera era una información privada de una de una parte importante para entender su significado y es el contexto, el contexto del paisaje, el contexto geográfico, de dónde específicamente se ubica este grafito. ¿no? Está ubicado, como veremos posteriormente, en lo que los autores de la publicación de GMT denominan un belvedere, una especie de pequeño lugar, una especie de pequeño puesto vigía, una especie de pequeño mirador, eh, donde eh, vamos a ver que además hay una concentración muy importante de graffiti. Eh, esta es la, la visión eh, que uno tendría si estuviera sentado exactamente en el lugar donde el autor del graffiti realiza este dibujo. Como ven, la visibilidad del entorno es excepcional, no solo del propio Wadi, sino también de todo el conjunto de esa, ese West Bank ¿no? de, la, de la montaña, de la, de la zona tebana, ¿no? toda, toda esta área de la zona tebana, igualmente también de la visibilidad del valle colindante. ¿no? Eh, esto nos hace replantearnos si esta escena de caza eh, se ubicó eh, de manera específica en este lugar, en cierta manera marcando lo que eran los límites del desierto, donde empezaba, digamos, la zona más... Eh, más desértica ¿no? de, ese, de ese ámbito de la, de la montaña tebana. ¿no? O quizás simplemente eh, responde al deseo eh, de dejar la huella en el lugar, evidentemente realizada por alguien experimentado, ¿no? como luego veremos. Bueno, aquí ven diferentes eh, fotografías de eh, este belvedere, ¿no? Donde decíamos que hay una gran concentración de los mm, graffiti de esta sección, ¿no? 10 de los 14 graffiti que tenemos en la sección 207 se ubican aquí. Eh, eh, como ven en las dos paredes de este, de este belvedere, tenemos graffiti y eh, una gran parte de... De, de esta pared eh, lo ocupa este, eh, esta escena de caza tan compleja. Aquí ven otra eh, imagen de la visibilidad desde este punto, eh, como decíamos, no solo de toda la orilla oeste, sino también de los valles colindantes. Si uno se asoma, por así decirlo, a este belvedere, a este lugar donde tenemos eh, estos dos pequeños lienzos de la pared, eh, lo que contempla es... Eh, una excepcional mm, panorámica del templo de Hafsesud de, de erel Bahari y eh, incluso en los días de una buena visibilidad, una visibilidad adecuada, pues se ve perfectamente eh, incluso la otra orilla, eh, quiero decir, es un lugar con una visibilidad excepcional. Ahí ven otro detalle. Una toma más, más de cerca de eh, lo que se puede apreciar de los templos de, ubicados en ese valle colindante, en, en concreto el templo de Hapsesud de Deir el Bahari. Igualmente, durante nuestra prospección nos llamó la atención, y esto es una hipótesis eh, realmente tentativa, que la superficie del suelo de este belvedere parece estar alisada. ¿no? Eh, hay mmm, indicios de que la superficie, la roca caliza, eh, de manera eh, consciente fue alisada, quizás para facilitar el paso o para facilitar la visibilidad no eh, el poder tener esa visibilidad hacia el, hacia el valle colindante e igualmente nos resultó eh, llamativo que ese suelo eh, alisado que veíamos en este pequeño belvedere es muy similar al suelo que tenemos en eh, un nicho que se ubica en la sección 96 de este Guadice 2 donde se encontró una pequeña mesa de libaciones y que igualmente tiene eh, indicios de haber sido retocado por la mano del hombre. Bueno, lamentablemente en nuestra campaña del 2019 documentamos que este excepcional grafito había eh, sufrido las, eh, el vandalismo eh, de manera bastante intensiva en época muy reciente. ¿no? Hay eh, diversos grafiti de trazo muy grueso, como decíamos, de trazo mucho más blanquecino, realizados eh, en época moderna. Eh, y si se fijan eh, en este óvalo rojo, donde tenemos estas eh, letras realizadas en época moderna, ahí se ubicaría exactamente la figura principal de ese, de ese cazador. ¿no? es eh, lamentable no eh, esta esta destrucción de este grafito eh, pero eh, una, una de nuestras mayores preocupaciones, desde luego, es eh, proteger y eh, documentar estos eh, graffiti del Guadice 2 en general, ¿no? para preservar, poder fotografiarlos, poder documentarlos, eh, para mm, tener siempre un, un documento gráfico y por supuesto pues, eh, poder eh, eh, en cierta manera, eh, señalizar su ubicación para protegerlos, ¿no? Esta es una panorámica, una visión de, todo ese, de toda esa pared, todo ese pequeño lienzo, donde se ubica eh, todo, ese, todo este gran eh, grafitio, grafito con una, con una escena de caza, ¿no? Ahí ven el detalle, no sé si pueden apreciarlo bien, ahí estaría ah, por aquí, tendríamos la exactamente la eh, figura principal, ahí tendríamos una pierna, el torso de este, de este cazador principal de esa escena de caza. ¿no? Evidentemente, el texto eh, que se conserva en la escena está siendo estudiado por el epigrafista de la misión, eh, pero hasta la fecha eh, no mmm, parece que hayamos encontrado una relación evidente entre la imagen y el texto. Parecen ser dos versiones del mismo texto que aún está en estudio, aún estamos eh, intentando traducirlo eh, y m, incluiría seguramente una posible mención a escribas de Deir el Medina. ¿no? El hecho de que tengamos una doble versión de este mismo texto pues, nos facilita desde luego la m, posible lectura bueno como comentábamos antes lo que tenemos en este grafiti es eh, una eh, escena de caza organizada en dos registros no y es desde luego llamativo porque eh, no hay paralelos para este, para este grafito en ningún otro lugar de la montaña tebana. ¿no? Eh, tenemos, lógicamente, eh, grafiti figurativos, pero ninguno de este tipo. ¿no? Este sería, desde luego, un caso único. Esta escena de caza, como pueden ver, se compone eh, de un cazador principal eh, seguido de un siervo que porta uh, un, lo que parece ser un carcaj o un haz de flechas. Y delante de la figura principal de ese cazador eh, vemos representados diferentes animales del desierto en fuga, ¿no? que parecen estar huyendo hacia arriba. ¿no? En el registro inferior tenemos una imagen de un siervo, un personaje secundario, portando un objeto, quizás una... Lamparita de aceite o una pequeña ofrenda que parece estar acercándose a un elemento eh, que no podemos determinar. ¿no? Tendríamos eh, que buscar paralelos para este objeto, pero la mala conservación de, de este detalle eh, nos impide de momento identificar qué es lo que se está representando. Bueno, ¿cuáles son los paralelos ¿no? de estas escenas de caza? ¿no? Eh, evidentemente, las escenas de caza son un tema mmm, bastante habitual en el arte egipcio. Tenemos, por supuesto, ejemplos desde el reino antiguo. En Tebas tenemos escenas de caza. En la, en la TT-60 es una tumba del reino medio muy conocida que además sirve de inspiración para muchas otras escenas de caza que encontramos en tumbas privadas de la XVIII dinastía, ¿no? Sin embargo, el carácter de estas escenas del Reino Medio es mucho más estático, conserva su organización en registros, no parece ser un paralelo cercano a nuestra escena, ¿no? Como ven, este es, eh, aquí pueden ver un detalle de la escena de caza de la TT-60 que recuerda a nuestro grafito, pero eh, tiene diferentes eh, eh, elementos iconográficos que lo, que lo separan ¿no? de, de esta escena. Otro detalle de esa eh, escena de caza de la TT-60, donde pueden ver organizado en registros esos animales del desierto, incluso representados de manera bastante estática. Hay que mencionar que las escenas de caza son un tema bastante popular durante el Reino Nuevo, en especial durante la XVIII Dinastía. Se han englobado tradicionalmente en eso que llamamos escenas de la vida cotidiana o mal llamadas escenas de la vida cotidiana, porque probablemente las escenas de caza tienen un importante papel simbólico dentro del repertorio decorativo de la tumba. ¿no? En la TT-53, por ejemplo, tenemos es, eh, escenas de caza eh, que mantienen... Mantienen esos registros con un siervo que acompaña a ese cazador con arco. También hay otra variedad, estas escenas de caza en las que el propietario de la tumba, el personaje principal, aparece en un carro. Es un paralelo muy diferente de lo que tenemos en, nuestra, en nuestro grafito. También en otras tumbas, como la TT A 5 una de esas tumbas perdidas, que han sido estudiadas y rescatadas a través de dibujos antiguos, eh, tenemos una, una escena parecida y igualmente mucho más estática. La tumba de Ineni también conserva una escena, desafortunadamente, bastante deteriorada, eh, con un personaje a pie, portando un arco, cazando. Igualmente en la tumba de Kenamun, una tumba muy destruida de la que tenemos fragmentos y algún facsímil conservado en el Metropolitan Museum. Pero sí eh, queremos llegar a una conclusión más exacta, más firme de, de nuestro... Um... Grafito, ¿no? sobre todo intentando aportar una posible datación, tenemos que centrarnos en los paralelos más cercanos, en los posibles paralelos que, evidentemente, están en las tumbas tebanas de la XVIII dinastía con escenas de caza. ¿no? Dentro de todo el conjunto de estas escenas de caza que ven resumido en esta diapositiva, he señalado, he remarcado en azul aquellas escenas de caza que tienen exactamente el mismo patrón iconográfico, es decir, que tienen un cazador de pie portando un arco. ¿no? Como ven, es un conjunto mmm, bastante significativo de tumbas, pero solo dos de esas tumbas tienen exactamente eh, el mismo esquema, ¿no? Es decir, tienen un cazador a pie portando un arco y un siervo que le sigue portando flechas. Son solo dos tumbas: la TT172, una tumba que lamentablemente está muy dañada, muy deteriorada, de época de Tutmosis III a Amenhotep II, y la TT12 que es de época eh, entre Amen de Amose y Amenhotep I, ¿no? Eh, estas dos tumbas, como decíamos, serían el paralelo más cercano. La TT-172 está muy dañada. Eh, les aporto una imagen del, ar del archivo fotográfico Shot, donde ven eh, cómo eh, tendríamos ese eh, mismo patrón. Y la TT-12... Eh, que está en mucho mejor estado, es una tumba que eh, es parte de la concesión del conocido proyecto Yehuti eh, que dirige el doctor José Manuel Galán del CSIC y eh, en esta tumba eh, tenemos una decoración en relieve donde se representa una escena de caza, ¿no? Esta escena de caza es el paralelo más cercano para nuestro grafito, ¿no? Como ven, el patrón es exactamente el mismo. Un cazador que podríamos denominar cazador principal, ¿no? en este caso no podemos, en este caso sería el propietario de la tumba, eh, es seguido de un siervo que porta las flechas y eh, delante del cazador aparece un conjunto de animales del desierto, ¿no? Eh, con detalles eh, que incluso encontramos en nuestro un grafito, ¿no? Por ejemplo, fíjense en la figura de un perro, de un galgo, mordiendo el lomo de un animal del desierto, ¿no? Animales que están siendo eh, atacados, ¿no? Que son derribados por las flechas que lanza este, este cazador, ¿no? Igualmente llama la atención de esta escena de la TT-12 el, eh, el hecho de que no tengamos registros. Estamos siempre eh, acostumbrados, ¿no? por así decirlo, a ver una serie de escenas de caza en las que los animales del desierto se organizan en registros. Aquí, por el contrario, los registros han desaparecido y vemos una serie de animales que parecen huir, que parecen elevarse. ¿no? Un detalle del dibujo de esta tumba nos permite ver exactamente estos animales, los que se han conservado, unos cuantos, un par de animales del desierto atacados por flechas. Como ven, se aprecia bastante mejor en el, en el dibujo. Y si... Analizamos una imagen invertida para verla exactamente en la misma posición eh, que nuestro grafito del Wadi C2, vemos como el, el parecido es excepcional, ¿no? los mismos animales en fuga, incluso los mismos detalles, ahí ven de nuevo en la parte inferior de, de este grafito, un galgo, un perro que muerde el lomo de uno de estos animales del desierto, la misma postura, esa idea de animales en fuga. El paralelo es sorprendente y nos da eh, una datación tentativa eh, basada en elementos iconográficos eh, muy interesante porque nos permite datar de manera... Eh, específica, probablemente la 18 dinastía, y además, incluso acotar un poquito más a la fecha de estas dos tumbas, la TT12 y la TT172. Como decíamos, dentro del grafito eh, destaca la presencia de esos animales en fuga, la ausencia de registros y además la pose de los animales del desierto, ¿no? eh, en una postura que se denomina flying gallop o galope tendido, que es eh, muy característica de la representación animal eh, y que tenemos documentada en algunas escenas de caza a partir de mediados de la XVIII dinastía y no antes. ¿no? De hecho, eh, la conocidísima eh, tumba de Rakmira, la TT-100, eh, nos ofrece una escena de caza en la que los registros han desaparecido y parecen haberse fundido con esa representación de eh, elementos ondulantes del desierto, ¿no? con esa representación de pequeñas colinas. ¿no? Igualmente vemos representados en esta TT-100 eh, animales en Flying Gallop, no solo los animales del desierto, sino también los propios galgos, lo que nos da eh, un paralelo muy interesante para nuestro grafito. ¿no? Ahí ven un detalle de la, una fotografía en color de la TT-100, donde se aprecia esta escena de caza en el desierto que lamentablemente está muy dañada en su parte inferior. Bueno, por lo tanto, eh, tendremos que abordar ahora la posible eh, interpretación de este complejo grafito con una escena de caza, ¿no? Abordando mm, tres elementos, ¿no? Tres vías, ¿no? En primer lugar, el significado de esta escena, la posible función y eh, tratar de indagar eh, en su autoría, ¿no? Eh, llama la atención, desde mi perspectiva, por lo menos, que esta escena de caza eh, pudo ubicarse eh, de manera muy consciente en un lugar liminal, una especie de ubicación de frontera, no marcando los límites del desierto, no, eh, quizás actuando como una especie de frontera simbólica, no. uno de los elementos más eh, destacados eh, dentro de la interpretación de las escenas de caza eh, en las tumbas tebanas es la idea de que representan esa lucha entre el orden y el caos que en cierta manera eh, están representando la derrota del, del caos no eh, esa superioridad del orden no. Por otro lado, la destacada calidad del grafito de la escena de caza que estamos analizando eh, nos llama la atención. Desde luego, eh, no es un dibujo casual hecho por un eh, egipcio de manera rápida y de mala manera, ¿no? por así decirlo, por decirlo de manera coloquial. Eh, se trata de un dibujo con unas figuras muy proporcionadas que utiliza, que se basa, digamos, en eh, diferentes elementos tradicionales del arte egipcio faraónico, ¿no? Como es el principio de proporción jerárquica, es decir, la imagen más grande dentro de la escena es la que es representada, es la que es más importante, es decir, la que se representa de manera más grande es la que tiene más importancia dentro de esa escena. Igualmente destaca el uso de registros, que es un elemento absolutamente tradicional en el arte egipcio y que encontramos en las tumbas, y además un profundo conocimiento de la iconografía de las escenas de caza, ¿no? como hemos podido ver a través del análisis comparativo con diferentes escenas. Por tanto, la pregunta, ¿no? la pregunta del millón, por así decirlo, eh, sería quién es el autor de este grafito. Eh, lamentablemente no está firmado, como sucede en la mayor parte de las obras de arte egipcio, eh, pero en base a su calidad eh, creemos que eh, pueda ser obra de un artista o de un dibujante. O incluso si tenemos en cuenta el texto... Eh, que por el contenido no tiene una relación directa con la escena, pero sí que mmm, podría indicarnos la procedencia de muchos eh, de los personajes que visitan este Wadi, pues tendríamos que eh, tener en cuenta que el texto de ese, de ese grafito menciona a escribas de Deir el Medina. ¿no? Por ello, eh, como hipótesis tentativa, podamos plantear que se trata de una escena realizada por un artista o por un dibujante, quizás procedente de, de Medina. Y, por otra parte, eh, podemos aportar una datación tentativa basada en elementos iconográficos, ¿no? eh, en la XVIII dinastía mmm, y probablemente en eso. En mediados de la 18 dinastía, como decíamos, porque no hay escenas de eh, caza con ausencia de registros ni con representación de animales en galope tendido, en flying gallop, eh, previas a la 18 dinastía. Y para finalizar, eh, quería terminar con una reflexión sobre eh, la importancia, ¿no? sobre el significado de este grafito en el contexto del Wadi C2, del llamado Royal Cassette Wadi. ¿no? Eh, Creo que debe ser entendido dentro de un conjunto muy interesante de grafitis, donde eh, tenemos, por supuesto, grafitis figurativos, grafitis con textos, algunos posiblemente con un contenido ritual, como es el conocido eh, grafito de Buttehamon, la oración de Buttehamon, lo que nos hace replantearnos la función de este wadi. Eh, que quizás pudo tener un, un carácter sagrado eh, en el que el paisaje debió tener una, una función bastante destacada. Es decir, el, el paisaje probablemente tuvo un papel muy determinante en la presencia de estos eh, grafitis ¿no? y por supuesto la visibilidad que tenemos desde ciertos puntos del wadi creo que es un elemento a explorar y que puede ofrecernos eh, muchas eh, pistas de cómo debemos interpretar eh, estos estas huellas, ¿no? estos, estos grafiti. Y quería simplemente dar las gracias a todo el equipo del C2, eh, que fue un gran apoyo durante la campaña del 2019. Y gracias a este análisis in, in situ, pues eh, pude desde luego eh, analizar de manera muy exhaustiva no solo eh, las huellas. Eh, de la civilización faraónica en este Wadi, ¿no? sino eh, además eh, la presencia de estos, eh, de estos textos o de estos dibujos en su contexto, ¿no? dentro eh, del contexto de un paisaje. ¿no? Y futuras mmm, investigaciones eh, nos permitirán demostrar eh, si eh, la concentración Tan importante de graffiti que tenemos en este valle, pues tiene una, un significado eh, realmente interesante. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y, y espero que hayan disfrutado de esta charla.